Cientos de manifestantes salieron el jueves a marchar en el centro de la capital mexicana en rechazo a la violencia que se ha recrudecido en el estado sureño de Chiapas, donde a inicios de mes fueron asesinados 7 indígenas desplazados. Los manifestantes exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome acciones para contener la violencia en ese estado fronterizo con Guatemala. 71 acciones globales en México y en el mundo se están llevando a cabo el día de hoy con el ánimo de alertar al gobierno mexicano, que ha sido omiso con esta situación de guerra en Chiapas, para que responda y atienda un escenario posiblemente de guerra en las próximas semanas, en los próximos meses. Es que es mucha negligencia del gobierno federal. Algunos de los hechos de violencia se han registrado en zonas en las que tiene presencia la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, alzada en armas hace casi 30 años, que cuenta con un fuerte respaldo popular y donde también operan paramilitares y otros grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas y de personas. El 2 de junio fueron asesinados 7 indígenas en el poblado de Poló, en las montañas de Chiapas, por un grupo armado. Hasta la fecha, las autoridades no han informado sobre quiénes ejecutaron el ataque a los indígenas que desde el año pasado se habían desplazado a Poló huyendo de la violencia causada por un conflicto de tierras. A finales de mayo se registraron choques entre militares y pobladores del municipio de frontera Comalapa, en Chiapas, en medio de unos operativos que estaban realizando los uniformados para combatir a cárteles del narcotráfico que mantienen disputas territoriales en esa región. Rosalba Ruiz, Associated Press.